Aquello era como una película de piratas. En cuanto uno se descuidaba, le robaban la patente, pero muy en secreto, detrás de la escena. Al principio, una misma copia, se proyectaban dos teatros a la vez, y los chicos tenían que ir en bicicleta de un teatro a otro, porque mientras en el teatro A se pasaba el rollo 3, en el teatro B empezaban con el rollo 1, así que tenían que atravesar el pueblo a toda velocidad en bicicleta. Y era allí, o a veces antes, en el laboratorio, donde eran víctimas del robo. Y eso lo hacía todo el mundo. Era muy gracioso. Los estudios ardían con bastante regularidad. A veces premeditadamente. Y a veces de forma accidental, ya que el nitrato de la película almacenada era altamente explosivo. Cuando el estudio se quemó. Los estudios independientes Tannhauser fueron destruidos por el fuego. Se habían comprometido a entregar una película la misma semana en que eso ocurrió. Improvisaron un pequeño argumento con las escenas tomadas del mismo incendio y eso les valió. Y cada vez iba llegando más gente del este a hacer películas bajo el sol. En esos días los mozos de tren sembraban los bordes de la vía con semillas de amapola. Cuando se estaba llegando a California, se veían dos pequeños arroyos, como dos cintas en el Cajón Pass, allá en las montañas. Como si desde el cielo dos bellos brazos se abriesen para gritar: ¡vengan, vengan a California! Imagínense con lo romántica que soy yo lo que me pareció aquello. ¡Qué emoción sentí al llegar a California, la tierra donde se hacía cine de verdad! Esta fue la mansión más popular de aquel entonces. Los periodistas la hicieron famosa con el nombre de Pig Hill. Era el hogar de Douglas Fairbanks y Mary Pickford. En cuanto un alto personaje llegaba a América, lo primero que quería era ir a Hollywood. Y después, naturalmente, ir a ver a Douglas, Mary y Charlie Chaplin. Pig Hill se convirtió en el centro. El rey y la reina de Siam se hospedaron allí. Mary tenía un libro de autógrafos para que firmaran los que iban a su casa. Lord y Lady Mountbatten pasaron parte de su luna de miel en Pig Fair. En los jardines de Pig Fair se celebró una boda al estilo Hollywood. La de Jack Pickford, el hermano de la estrella Mary. Durante la boda, un avión arrojó flores sobre la casa. Fuera de la mansión, 2.000 personas que no habían sido invitadas observaban y esperaban. Pig Fair era la casa de mejor gusto, no la más grande, ni la más ostentosa. Era la casa de mejor gusto de todo Hollywood. Tenía cierto parecido a las casas de la campiña inglesa. Se vivía allí como en la corte, era como Buckingham Palace de Londres. Buenas alfombras, cómodas butacas. Puedo asegurar que allí el público se sentía más cómodo que en su propia casa. No, nadie podía comparar su casa con una de aquellas salas, excepto Cleopatra en Kubla Khan. Aquí en Nueva York teníamos el Roxy con una capacidad para 1.600 personas. Por allí desfilaron las mejores orquestas. Nosotros le enseñamos a América a escuchar música. Yo diría que nuestro mundo enseñó mucho al resto de la humanidad. Porque al combinar aquel cine mudo
Con la música se creó un lenguaje universal y América controlaba todo el mundo del cine. Juventud apasionada. Eran los años 20, la era del jazz. Jovencitas y frivolidad. Una época que Scott Fitzgerald supo captar en sus novelas. Hollywood llenó las pantallas del mundo con películas de esta temática. Películas flapper. La flapper, la jovencita más original de la pantalla, fue Colleen Moore. ¿Qué fue lo que Scott Fitzgerald dijo? Ah, sí, ya recuerdo. Es la chispa que enciende a la apasionada juventud. Y Colleen Moore es la antorcha. Fíjese qué pequeña cosa encendió aquel fuego. El cine empezaba a dictar la moda. Bajo su influencia se abrieron mercados de perfumes y cosméticos. Hasta las siluetas de las personas cambiaron. Colleen, claro, hizo que cambiara la idea que nosotros teníamos de lo que era una mujer capaz de ser famosa por su belleza. Las guapas famosas de aquel entonces eran rollizas. Poca cadera, bastante pecho y el cabello largo y lleno de rizos. Bien, pues llegó Colleen, que era delgada, plana como un chico y con un pelo... Bueno, yo se lo corté desde la primera vez, así que bien puedo decir que era muy corto. Como todas las chicas llevaban rizos, pues pensamos que sería divertido que llevase el pelo. Nada, cortito, cortito. Y fue la primera. Fue la primera que apareció con flequillo en la pantalla. Después de Juventud apasionada, que fue la primera de este tipo de películas, mi peinado se hizo famoso en el mundo. Lo que nunca dije es que lo copié de una muñeca japonesa. La primera y mayor influencia del cine la ejerció una estrellita con una imagen diferente. La mujer más conocida de cuantas han vivido, la mujer más conocida por más gente, llamada por más gente que cualquier otra mujer en toda la historia, fue una pequeña mujercita llamada Mary Pickford. Cuando Mary Pickford se casó con Douglas Fairbanks en 1920 y vinieron a visitar Europa en su luna de miel, no tenían ni idea del recibimiento que les esperaba. Creo que esto ocurrió porque jamás antes en la historia del mundo sucedió que muchas personas que se habían familiarizado con unas sombras románticamente presentadas e inmensamente populares por lo que significaban, se encontraran con esas sombras hechas realidad. Ahora las veían en carne y hueso. Mary Pickford fue la primera estrella que se hizo millonaria. Sin embargo, ese fue un papel que nunca interpretó. Eran únicos. No creo que los Beatles sepan lo que es la popularidad comparados con ellos. Cuando Fairbanks y la Pickford llegaron a Londres, tuvieron que ser protegidos por la policía. Llegó un momento en que él tuvo que cogerla en brazos y salir corriendo. Aquello ya no tenía nada de agradable. Lo que más fama le dio a Mary Pickford fueron sus largos bucles dorados. Fue una iniciadora de la larga cadena de modas del cine. Incluso en la austera sociedad de la Rusia soviética, la influencia de Hollywood era irresistible. Y así, cuando Mary Pickford y Douglas Fairbanks visitaron Moscú en 1926, fueron aclamados. Hasta el punto de que los rusos hicieron una película sobre esa visita. Un beso de Mary Pickford. Era una comedia.
Un cameraman se enamora de Mary Pickford. Los rusos la persuaden para que le bese. Con esta base construyen el argumento de la película. Al quedarle marcados los labios en su mejilla, el cameraman se convierte también en objeto de adoración y...